Estamos muy felices con el grupo, con este grupo de actrices y yo dirigiéndolas que hemos sido seleccionados en el programa de Escena Santa Fecina, que es un programa del Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe. Nos seleccionaron en una obra que se va a estrenar el sábado 7 de septiembre en el Cine Teatro Rivadavia, que se llama Lisístratas, y por suerte al haber sido seleccionados en ese subsidio contamos con un soporte económico para poder solventar todos los gastos de escenografía, vestuario, maquillaje y un montón de cosas que por ahí se hace muy costoso para nosotros que somos una cultura independiente. Bueno, ¿cómo se gesta una idea de llevar adelante una obra? ¿Qué pasos ustedes de alguna manera van siguiendo hasta lograrlo? Y bueno, obviamente que el aporte económico es muy importante porque seguramente lo necesitan, pero también hay toda una cuestión de logros grupales, ¿no? Sí, la verdad que esto es una obra que se gesta por fuera de los talleres. Yo le digo que es como la primera obra profesional de San Carlos porque nace de un deseo mío de poder adaptar un texto, que es una comedia griega muy vieja, de muchísimos años, que es muy importante, son todas mujeres en escenas, y después, de llevarla a la puesta en escena. Entonces convoco a estas 5 actrices sancarlinas que siempre se han formado en los talleres de acá de San Carlos durante muchos años, y también algunas en canto y demás, y se le empieza a dar forma a esto. Estamos trabajando desde el principio de año, así que ha sido un proceso intenso de poner el cuerpo, de pensar, de adaptar el texto, de ensayar, y haber sido seleccionados a esto es como que le termina de dar el cierre, a este proceso. ¿Saben qué monto, a través de esta mención que ustedes tienen, van a poder acceder para, seguir adelante? Sí, la verdad que es un buen monto para poder solventar todos los gastos, aunque no parezca, porque uno cuando ve una obra de teatro o un show artístico no llega a dimensionar todo el gasto económico que hay ahí, pero la verdad que hay muchísimo. Incluso la sala, que es coordinada por la biblioteca, también necesita su ingreso para poder solventar todos los gastos, así que eso nos ayuda para las funciones que vamos a hacer acá, que serán alrededor de 3 o 4, como una temporada, y después seguramente para salir de gira para otras salas. Este es el anhelo que vos tenés personal y también el grupo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que la idea es mostrar lo que hacemos a otros espacios. Así que se va a estrenar dentro de los 108 años de cultura, que es el festejo de la biblioteca acá en el Cine Rivadavia, y después de cumplir la temporada seguramente vamos a salir por otros espacios y salas. Esto habla a las claras de todo un trabajo que se viene haciendo, no hace 2 días, sino hace un tiempo prolongado. Sí, la verdad que ahí le vamos a poner la frutillita al postre ese 7 de septiembre, donde vamos a poder mostrar esta obra que se llama Lisístratas.